Chalal Mateo Chuberu Mahani Lani Cetrica Samarru Teniyat, Mayat Esil, Huehuechu Pangri, Mayatalu, Ucha Cuchil, Jalajiri, Jalajojo, Panguan Rich Muleu, Tikulujuru, Tsiliguchi, Nicolapel. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este su espacio noticiero Mayat Esil en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, en donde usted se puede informar sobre el acontecer nacional, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Les hacemos una cordial invitación para que se comuniquen con nosotros a través de nuestro WhatsApp al número 40570671, que también nos sigan a través de las redes sociales en Twitter TV Maya, Facebook TV Maya ALMG y también YouTube TV Maya. A continuación, estos son nuestros titulares. El 30 de mayo es la fecha dedicada al Popol Vuh. Organizaciones indígenas analizan la situación del cambio climático en Guatemala. Ahora tenemos un hecho noticioso de gran importancia para la población guatemalteca. Y sucede que uno de nuestros 158 diputados, el diputado Selvin García, subjefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, creo, se pondrá a disposición de la justicia luego de que la CICIG y el Ministerio Público presentara una solicitud de antejuicio en su contra. Ahora vamos con las noticias más importantes. Recuerde que Gucumatz y Tepeu, los formadores y creadores, aparecen en las bellísimas páginas de nuestro libro sagrado, el Popol Vuh. Son relatos de gran importancia y que también parten de la cosmovisión maya. Mateo Chihue, Rumá, Jantapé, Nitzetri, Kazamá, Katzetare. En 1972, durante el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio, se declaró el 30 de mayo Día Nacional del Popol Vuh. Desde esa fecha se realizan actividades para conmemorar el Día del Sagrado Libro de los Mayas. El autor del Popol Vuh es desconocido y se cree que fue escrito aproximadamente en los años 1550 a 1554. La traducción al español de los relatos de los indígenas se le atribuye al indígena Diego de Reynoso. El Popol Vuh narra las creencias cosmogónicas mayas, recuperado en tiempos de la colonia. Asimismo, encierra mensajes cósmicos en la forma de ver el mundo. El Popol Vuh contiene varias traducciones y se ha publicado aproximadamente 32 volúmenes. En París de 1927 fue publicado con el título Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala antigua, traducido por el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias y el mexicano González de Mendoza, considerada hasta nuestros días la mejor. Para los pueblos indígenas, el Popol Vuh es de gran valor. Nuestras comunidades lingüísticas están trabajando fuertemente por la promoción de nuestros idiomas maternos. Ahora tenemos una nota muy importante de la comunidad lingüística Tzutujil, en donde nuestro corresponsal Gaspar Ishkajeya nos informa acerca de esta nota. Katsetari, Nuij, Huacamir y Cachalal, Gaspar. Hunni malachrutzilewach Cachalal parubi hatzutujil dinamital. Hanila nokki kotarumach chihawahon ij huacamik, kaski il kaski kotemal. Shkamahil chik hawa hule i habar shtikasap chikviri ruach halok alah katsihobal tsutuhil. Konohil keha takala i ishtani tak ahola tak apoha. Hanila hakina ohn ke kut chiri halok alah takbish. Cholon tak aslemal nawalin takzih pahachunzih. Kempishabanem haki onkan hakatit kamama chikawach. Kaski il kaski kotemal tokne awak asha hatakak ala. Netzihon chipan hakatzihobal tzotuhil. Hanila honki il honki kotemal, hatochne awak asha hak ahola apoha nike ban. Haketzi hakatit kamama ah tzotuhila hakikutun kan chikawach.
Shakaru mahkari kach alal, tek amapon hunni malah rutzilewach chupan awa hunni malah kih wakamik. De parte de la comunidad lingüística Tzutujil de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, reciban un fraternal saludo. Este día estamos desarrollando actividades de trascendencia cultural y lingüística. Estamos en los 7 municipios, 2 del departamento de Suchitepéquez y 5 del departamento de Sololá. Vamos a mencionar los 5 municipios de la comunidad lingüística Tzutujil del departamento de Sololá. Tenemos el municipio de Santa María Visitación, San Pablo La Laguna, San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán. También estamos en el departamento de Suchitepéquez. Está el municipio de Chicacao y San Miguel Panán. Estamos desarrollando diferentes actividades en cada uno de los municipios. Los niños y niñas tienen esa habilidad de demostrar diferentes talentos en función de la cultura maya Tzutujil, informó Gaspar Ishkayar Razam para Mayab Esil. Mateo Chahue, Gaspar y Shab, y chique que la pa mayacho chi Tzutujil, manimesta, kishkoje kakin. Continúe con nosotros a través de nuestro WhatsApp, en donde usted puede escribirnos al número 40570671. Katanabaju, Barikasama, kishkoje kakin. Vamos a un corte, pero continúe con nosotros porque tenemos noticias de gran importancia. Chiveru marisco kakin chupangri mayatalup uche chuka chupangri mayap esil kawinakaita hiyesamu pakawi. La siguiente nota es de gran importancia y sucede que se ha formado una mesa indígena para entablar un foro sobre el cambio climático en Guatemala. Veamos la siguiente nota. Organizaciones indígenas y sociales coordinados a través de la Mesa Indígena sobre Cambio Climático realizaron un foro denominado Cambio Climático en Guatemala, retos y perspectivas para analizar dicha situación en el país. Las organizaciones manifestaron que la responsabilidad de la actividad humana es la causante a estos cambios, a la madre naturaleza presente en nuestros días. A nivel comunitario, los expertos plantean que los pueblos indígenas han estado enfrentando los impactos negativos del cambio climático, a raíz de lo cual ha surgido la necesidad de hacer un proceso de articulación y organización para atender los retos. Ahora estamos tratando de acompañar, el darle seguimiento al tema del Acuerdo de París, ¿verdad? Porque nosotros también consideramos importante la lucha que se hizo en esta conferencia de las partes en París y que se tomaron aspectos importantes que quizás no como quisiéramos nosotros como pueblos indígenas, pero existe un acuerdo que refleja en algunos de sus artículos el conocimiento tradicional, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y todos estos temas que nosotros pues de una manera u otra pues quisiéramos fortalecer. Por eso que a nivel nacional nosotros juntamente con diferentes organizaciones estamos fortaleciendo y apoyando los programas nacionales. Según José Sebastián Parnoj, alcalde indígena de Chimaltenango, es determinante detener la deforestación y degradación de los bosques, apoyar la gestión sostenible de los bosques y las fuentes de ríos, lagos y lagunas. Es importante pues conservar todos esos bosques que están realmente perdiendo los nacimientos. Es como Chimaltenango, que tiene 11 caberías, 3 cuartos de terreno, que es una tierra comunal, que realmente lamentamos pues que se está perdiendo todo eso, los nacimientos de agua, esas aguas negras que está corriendo de ahí, todos los ríos que se está perdiendo, así como Guatemala se trajo el río Pichicayá, todo eso se está perdiendo. Entonces realmente nosotros como pueblos indígenas pedimos pues que nos
apoyen y nos ayuden directamente pues al respecto de lo que es esa, en esos bosques. No solo está Chimaltenango, San Andrés Ixtapa, Altegar, varios municipios están que realmente tienen, y lo mismo estamos sufriendo. Así como Chimaltenango tiene demasiadas aguas negras que corre ahí, se están perdiendo. Ya Chimaltenango ya perdió 12 nacimientos de agua. Jareri y Tajinki Bunka Winakechupari Kakaslem. No olviden, pueden comunicarse con nosotros con toda la libertad a través de nuestro WhatsApp al número 40570671 y seguirnos a través de las redes sociales. Ahora vamos con el segmento de tránsito desde Provial, quien nos informa a través de Johnny Martínez. Veamos esto. A través de Pruebal informa de las novedades hasta este momento en las principales rutas de nuestro país. Para quienes transitan por la ruta del Atlántico, kilómetro 80, jurisdicción del Rancho, continúan los trabajos de ampliación de este tramo carretero. Usted encontrará tránsito lento en ambos sentidos de la vía. También visualizará brigadas de Pruebal regulando el tránsito vehicular. Para quienes se desplazan por la ruta al occidente, carretera interamericana, también en horas de la mañana, se realizaron los operativos a la altura del kilómetro 53.5, también kilómetro 70.5, jurisdicción de Patsicía, donde se encontraba Dirección General de Transportes, Provial y PMT de Chimaltenango, donde se emitieron varias sanciones. También en la ruta hacia el oriente del país, kilómetro 33, esto es en la curva del Chilero, se mantiene habilitado el puesto de reducción de velocidad por parte de Pruebal. De igual manera, en la ruta que va a la antigua Guatemala, en el kilómetro 36.5, en la bajada de Las Cañas, le recomendamos moderar su velocidad al transitar por este tramo, debido a que es una pendiente bastante peligrosa. En ruta al Pacífico no se reportan novedades e inconvenientes para poder circular en ambos sentidos. 1520 nuestro call center, estamos las 24 horas del día para brindar y también recibir información de lo que acontece en nuestras carreteras. Mateo Chihue, Winake, Achai Shoke, Alapoistani, Akolaruma, Richkoka, King, Wakamika, Kashah, Rinubig, Cachalal Pedro Cedillo, que la pa Mayachochi Ishil. Vamos ahora a un enlace con nuestro comunicador Pedro Cedillo desde la comunidad lingüística Ishil. Peche visit matrikat balishwania binochel to lohola fiera kachakan yukila kama lukila mesetla kuti shir skail to hear to touch palama umal tihash to maltihash to kawalin maltihash to yabek kahwal no chel atotsa to kapale bade tetsukul pilyol vits pahil as kamsti atkatotsa daminya atmalunim lanuku benituche iwawe la ilpi suchil andalo hayole chi hayol palo de mitali sot ni sote hayole de la maxot de la jale asimal kumbal ka yolpia mitalo kafet in matskes kawa shal kumbal ka yolpi atpalo yol de kat alpi ba u qesh la bale habis ti qesh la bale at qesh la bale chi echeno tu kawa ilishine motu shin kawa asat qesh la bale ba ba kual akupi asat qesh la balum bahte ba balen kuyol bal balen qoksam as balen qech kunum bahte asni malo shil ga balomas ato chiva ye otman sam habis ti qesh la bale habis ti ku kushale echkole qoksame echkole kuyol bale echkole qech ku bale echkole pakpanome alo tanat shaul kat mas alonas kush kit kshe jime un pichin matik mele alompa katil chan al gato katil echin gato asla akla ako no ozi lo pi tenam yo katmal kumbal chibi sing matik ve nipanon ba ato chiba kushla chit koksu koksa me kushla chit yol pi ku yol pale tani tan tani bile tan sotsnal kukul ye ozi nal skan habis ti kushale katil chan al gato sosnal kukul kushlak kopsu opsame kushlak yolbe yol bale aso hielo kitsa bale tiu kushale katil sana al katuk
koi kumame abiste chitu kuwe ko pale dene asit kiyole chivitsu mati atu khaole chiwa kush kushiel toksa mbambe kushiel yol pale mbambe alo tan toksi yikil ni toksa ikri yol pale alo tan tik sebe ato ko batsmalo akon tacha umat kam katal chakwitu mati kas aewi lewe be ni manu kayole chive ni talo ka ikamui hile na ale ba tuksotso fete ka chukrao ni gelte as aaj ku u komo na kode ba ijep ni an diba ba kam jini pancha ki kaus chive ves ba ni ilo ni suu chilo kuyol pale kam a onga pam diya tan mampu a kusni pambele as ilo kayol palile ba tuksotso ilo kayol palile ve Apchat chini alone chkole gaus chile beni pasan yol bi astenam chkole gaus chile beni kasan u ka tri yol bi tenam hatbal chat bi pam beno ka kuyol bale hatbal chat bi alone li suchin kamu beni pale bele mal chushil ati beni til pe pa beni alon bo fa yol bale sieli pane va mal chushil ka we sotla la islem ba a pa estie un mental chat un bastes al span chin bastela kai lo kame basla il pisuchi lo katumbale atu kunim la tename akal wala la 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 itali o kayol pale akal la chokika ai we bisi matik dal chakas ni man yolo bahte ata uschil chumbahte bisi matik ba lo si yolo de mitalo lo katumbale tul atok tsentu akore tul kat elbetes yes kam di titsa vetu yol bale tul wa kat asaltes Chapulita de pute, Chapulita de puña. Cup, no si van tu bay, Royal, o Puyol, Valetica, Estie, ni malo, es final chota, Jack. Ay, Valetica, que es mayor puchente, cueva. Muy buena tarde para la audiencia de la de TV Maya, en su noticiario de TV Maya. En esta oportunidad nos saludamos en el día un tijash de nuestro cargador. El 4 no. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones de la Academia de Lenguas Mayas para poder reflexionar. Se encuentra personal técnico de las 22 comunidades en donde se está analizando, se está reflexionando sobre un tema muy latente aparentemente, que es sobre los idiomas sobre en peligro de extinción, los idiomas que están bajando su número de hablantes, y se empieza a reflexionar sobre la identidad, en sí la identidad cultural. Muchos se habla de el idioma es parte de la identidad, la vestimenta, la indumentaria es la identidad, la gastronomía es la identidad, y se platicaba de que pues hay que fortalecer el idioma, hay que recuperar el idioma, pero hay algo que también se ha reflexionado, es que muchos podemos utilizar el idioma, muchos podemos lucir nuestra indumentaria, muchos podemos disfrutar de la gastronomía maya, pero muchas veces lo utilizamos como folclore. Hay algo más allá, más profundo sobre para poder rescatar y fortalecer nuestros idiomas, que es la identidad y es la conciencia. Muchos nos podemos vestir como mayas, podemos comer y hablar como mayas, pero no pensamos como mayas. Otros pues no pueden tener la posibilidad de no usar la indumentaria, de no utilizar el idioma, de no comer
disfrutar de la comida maya. Sin embargo, piensan como maya y defienden la realidad maya, impulsan la cosmovisión maya. Entonces, más que idioma, más que cultura, lo que tenemos que hacer los mayas es recuperar nuestra conciencia de saber quién en realidad somos para poder fortalecer. Mateo Chahue, Cachalar Pedro, Rironogel, Chapije, Chique, Pacahue. No olvide, continúe con nosotros a través de las redes sociales y escribirnos por medio del número 4057-0671 en nuestro WhatsApp. Huacamín, Cobeju, Echique, Pacasamaje, Catanabajupa, Kishkujecaquín. Vamos a otra siguiente pausa, pero quédese con nosotros porque tenemos importantes noticias. Vamos con las siguientes notas de gran importancia para la población guatemalteca. María Eugenia Villagrán anteriormente era la Procuradora General de la Nación, pero por amenazas de muerte dejó su cargo y en su sustitución se encuentra Anabela Morfín Mancilla. Aquí le traemos la información en la siguiente nota. Tizetare. El 3 de junio asumirá como nueva titular de la Procuraduría General de la Nación, luego que el presidente de la República de Guatemala nombró a Anabela Morfín Mancilla en sustitución de María Eugenia Villagrán. Quiero comentarles que el eje transversal para elegir al abogado del Estado se basó en las premisas de seleccionar a un abogado o abogada de reconocida honorabilidad, ética comprobada, trayectoria profesional intachable, experiencia laboral en materia legal, credibilidad a nivel nacional e internacional y, sobre todo, un alto grado de compromiso para defender los intereses del Estado y no los intereses particulares. Una de las atribuciones de la nueva titular será la de analizar los contratos celebrados por el Estado de Guatemala con empresas privadas como el de Terminal de Contenedores TCQ por supuestos actos de corrupción, mismo con un contrato por 25 años prorrogables, por un terreno de 34 hectáreas ubicado en el puerto Quetzal, por un valor de $255 millones, además si el personal contratado por la institución presta sus servicios entre otros. La labor primera que tendrá que hacerse es analizar todos y cada uno de los contratos que han sido celebrados por el Estado y fundamentalmente el caso TCQ, que tenemos entendido la señora Procuradora General de la Nación ha presentado ya la demanda de nulidad ante los tribunales. Será un caso que ameritará especial atención. Indudablemente las auditorías son fundamentales para establecer que ha habido transparencia y una adecuada administración del patrimonio y del presupuesto de la institución. Será una de las primeras acciones que se tomen tanto en los términos contables como en los términos de personal para establecer que todas y cada una de las personas contratadas están efectivamente prestando sus servicios. Morfín es fundadora del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, en 1992. Fue ministra de Trabajo en 1993 al 96 y vicepresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en el 89 al 90. La especialidad ha sido en Derecho Mercantil, asimismo fue asesora legal y secretaria general del Instituto Nacional de Transformación Agraria, INTA, y del Consejo Nacional de Transformación Agraria en 1979 y a 1985. También fue secretaria administrativa de la Corte de Constitucionalidad en 1986. Cachalal Janila no Maltioshig, Rumani Tzetri Kasamah, Re Chupari Mayatalupucha Kuchin, Kalahini Jalajo Rupan Alri Shimuleo. Ahora vamos con el segmento del clima. Nuestra compañera Mila Reynoso nos presentará. Según el Isibumen, se espera un ambiente cálido, húmedo y con bruma en territorio nacional. Y por la tarde, lluvias
y actividad eléctrica. Usapetic Milda Reynoso. Urutil Huachalak, Jamulchek, Kayabanakupishik, Ryukatnal, Ujornal, Ryuachishimuleu, Kilagut. Bienvenidos a este segmento. Es un gusto informarle acerca de las condiciones del tiempo. Iniciamos. La meseta central que corresponde a Guatemala se encuentra con una mínima de 18 y una máxima de 27 grados. Quetzaltenango se encuentra con una mínima de 13 y una máxima de 25 grados. Huehuetenango con una mínima de 17 y una máxima de 29. Sololá con una mínima de 16 y una máxima de 26 grados. Para las personas que viven en la costa sur, les informo que Retaluleu se encuentra con una mínima de 24 y una máxima de 34 grados. En el puerto San José se encuentra con una mínima de 24 y una máxima de 33. En la ciudad de Tecumumán con una mínima de 24 y una máxima de 34 grados. La costa de Jutiapa con una mínima de 25 y una máxima de 35 grados. Champerico con una mínima de 26 y una máxima de 33 grados. La región oriente en el departamento de Zacapa se encuentra con una mínima de 24 y una máxima de 40 grados. Esquipulas con una mínima de 22 y una máxima de 32 grados. El departamento del Progreso tiene una mínima de 24 y una máxima de 33 grados. En la región norte y parte del Caribe, en el departamento del Petén se encuentra con una mínima de 24 y una máxima de 39 grados. En Cobán, Alta Verapaz, se encuentra con una mínima de 17 y una máxima de 29 grados. Para finalizar, en Puerto Barrio se encuentra con una mínima de 24 y una máxima de 33 grados. Wel ich chowechanim shelok pari hop ramah rilolak ich ishukuhek kahik pari wakip ramah. El sol salió a las 5:32 minutos y se estará ocultando a las 6:28 minutos. Hayerbashu panuptan weshkashek panak pue mayab esil chilach balualak ripetnakchek. Es un gusto, esperamos que esta información haya sido de utilidad. Siga viendo mayab esil. Cachalal Mateo Chue Ruma Janila Shitzetrika Samah Rupiniyan Mayap Esil Chupangri Maya Talubucha Kuchin Alajinri Jalajok Rupan Waleri Shimuleo. Esto ha sido todo por hoy en nuestro noticiero Mayap Esil en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Ahora los dejamos con las imágenes de la comunidad lingüística Chu, Chuayanchik.